Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este videito para calcular sus días fértiles. Ojo, esto nada más es para las personas que son regulares, que tienen su ciclo menstrual cada 28, 30 días, ¿sí? Las personas que son irregulares, ¿cómo podrían saber cuál es su día fértil, sus días fértiles? Bueno, nuestro mismo organismo es muy sabio, ¿sí? Nosotros debemos de aprender a identificar qué lo que nos dice nuestro organismo, lo que nos dice nuestro cuerpo. Bueno, a mí me indica mi cuerpo cuando es mi día fértil, cuando yo tengo ese flujito vaginal cristalino. Esos son cuando yo estoy ovulando, ¿sí? Ojo, no hay que confundirnos. Hay veces que nosotros traemos flujos vaginales, pero puede ser por una infección o puede ser por otras cosas. Este tipo de flujo vaginal cuando nosotros ovulamos es cristalino y sin olor, no tiene olor. Bueno, yo les voy a explicar cómo en un calendario, cómo nosotros podemos saber cuál es nuestro día fértil. Por ejemplo, si a mí me baja el día 2, yo le voy a sumar 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque es la mitad del mes. Bueno, si globalizamos, lo globalizamos nada más a 28 días. Porque si fuera en realidad la mitad, por ejemplo, si cuando trae 31 o trae 30, en fin, queda dentro de porque son 5 días alrededor, ¿sí? Acuérdense que son 3 días lo que dura un espermatozoide, ¿sí? Y son 2 días de lo que vive el óvulo, ¿sí? Y el día fértil entre estos 5, o sea, en la mitad, más o menos. Entonces, por ejemplo, a mí me baja el día 2. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este día es mi día según más fértil. Digo según la calculadora, así como se hace, en base a un calendario. Este día es el más fértil. Nosotros vamos a ponerle los 3 días que son del espermatozoide, de lo que es el espermatozoide. Por eso dicen que son 5 días, 5 días fértiles. Entonces es 1, 2 y 3. Sí. Entonces son 2 días lo que no, vive nuestro óvulo. Son dos, entonces son 1, 2. Entonces son del 13 al 18 son mis días fértiles en los cuales yo puedo quedar embarazada. ¿Sí? De igual manera, si nosotros sabemos que, por ejemplo, el 30, el día primero, pues ya nomás le restamos, o sea, es hacia atrás. Acuérdense que es la mitad. La mitad de nuestro. Esto es nada más aclaro para saber cuáles son tus días fértiles. No es para que tú hagas el ritmo y que no quedes embarazada, no. Tampoco es para las personas que son irregulares, porque las personas irregulares, pues como te puede bajar un mes y como el otro no, entonces ahí sí tienes que aprender a identificarlo, lo vuelvo a repetir. Chicas, espero les estén gustando mis videos. Lo hago de esta manera muy sencilla, no tengo que super efectos ni nada. Pero es la manera en la que podemos nosotros saber cuándo podemos quedar embarazadas. Acuérdense que no se me estresen mucho. Si ustedes quieren quedar embarazadas, no estén pensando, quiero estar embarazada, quiero estar. ¿Por qué? Porque ustedes mismas lo impiden con su mente, ¿sí? Tienen que estar relajaditas, llevar una buena dieta, eviten el café, eviten ese cafecito, eviten el alcohol en moderación, pero chequen dietas donde incluso tienen que evitar los carbohidratos también, los simples, porque todo, hay muchos factores que pueden evitar que ustedes queden embarazadas. Claro, cuando ya es un problema de que, por ejemplo, ustedes tienen quistes en los ovarios o ese, pues eso ya lo trata con el médico. Pero cuando ustedes no tienen ningún problema y dicen, ¿por qué no quedo embarazada? Y si ya se hicieron pruebas y estos son fértiles, pero no quedan embarazadas,
Hay que checar nuestra alimentación, hay que checar que no estemos pensando nada más en estar, quiero estar embarazada, quiero estar, ¿por qué? Porque sus mismos nervios traicionan nuestro organismo y no se va a hacer y no se va a poder. Aparte, nuestro bebito va a llegar cuando Dios lo quiera, ¿sí? Yo era de las personas que cuando quería estar embarazada era cada mes. Si me retrasaba un día o dos, era comprarme una prueba de embarazo, comprarme una prueba de embarazo, comprarme una prueba de embarazo, ¿sí? Cuando menos lo esperé, llegó. De hecho, hace poco estaba asustada. ¿Por qué? Porque dije, híjole, ya voy a tener otro bebé. Entonces, no se me pongan mal, no se me agobien. Créanme que cuando va a llegar ese bebé, va a llegar. No se angustien, no angustien a su pareja, no estén con ese tema de quiero estar embarazada, quiero estar, no se ilusionen en un momento en que digan, ay, ya se me retrasó y ya va a llegar, porque no. ¿Sí? Entonces, chequen eso, amiguitas, chequen su dieta, chequen su alimentación, chequen su organismo. Tienen que checarlo primero con un doctor para saber qué es lo que está afectando, qué es lo que pasa. ¿Sí? A veces no somos nosotras, a veces puede ser tu esposo. Hay personas que tienen, los hombres llegan a tener un problema que se llama varicocele. Son varices. Y pues como aumenta la temperatura, los espermatozoides ya salen muertos. Entonces, son muchos factores, chicas. Voy a hacer un video explicándoles para que más o menos traten de entender lo que les quiero decir, porque así saco ideita de acá, de allá, de todas mis experiencias y de todas las cosas que he visto, y pues así no nos vamos a entender. Que tengan bonito día, espero les haya quedado claro. Respondo comentarios. No olviden suscribirse, chicas. No olviden dar su manita arriba, que les gustan mis videos. Están sencillitos, sí, no tienen lo super mega proyección, pero se entiende qué es lo que importa. Besitos, nos vemos, chicas. Hasta luego. Bye.